Sí. Hemos detectado alguna persona inescrupulosa, por supuesto, que anda vendiendo casa por casa. Desgraciadamente no pudimos ubicarla todavía porque trabajamos en el al respecto, pero te imaginas que es bastante difícil ubicarla. La tenemos que pescar in situ en el momento que lo está haciendo, porque tampoco se puede cruzar en el aire. Por eso que me envié ese comunicado, porque la gente a veces por omisión o por ignorancia o por interés, no se sabe cuál es el motivo, carnea un cerdo y lo sale a vender, como si eso fuera tan fácil. Nosotros hace 2 años tuvimos un insuceso de triquina en Salto que perjudicó a más de 20 personas. Nos tenemos que cuidar. Los exámenes de triquinosis son gratis, no hay más que traer una muestra, no es tanto trabajo, ¿no? Conservar la cadena de frío es un alimento que lo va a consumir la gente, no vende, no sé qué decirte, ropa, esa gente, vende alimento y carne tan luego, que está 2 horas o 3 horas de afuera de la heladera y la carne se contamina. Bueno, es por eso que mandamos este comunicado, para tratar de alertar a la población de que no compre carne, ni chorizos, ni nada por el estilo que sean ofrecidos casa por casa, porque corren riesgo de agarrarse una triquina, de agarrarse cualquier tipo de enfermedad de las ETA, de las enfermedades transmisibles, transmisibles por los animales. Perfecto. Y de paso, ya que estamos acá y agradezco la presencia de ustedes, sigo recomendando el hecho de que toda persona que carnea cerdos, sobre todo para, en esta época. En esta época, bueno, nosotros estamos haciendo un promedio de 10, 12 análisis diarios. No, hay mucha gente que carnea, pero aunque sea para consumo propio, o con más razón para consumo propio, que agarre un pedacito de entraña del cerdo y lo traiga, es gratis. Tiene que molestarse en traerlo, hasta le avisamos por teléfono el resultado después. Gracias a Dios, debe hacer más, no tuvimos este año, ni el año pasado tuvimos casos de triquinosis, gracias a Dios. Parece que la gente ha tomado conciencia. Pero tuvimos una experiencia muy mala y muy, muy triste, porque la gente que se enferma de triquinosis la tiene para toda su vida. Y por eso que nosotros insistimos en el tema. Y agradezco la presencia de ustedes nuevamente, porque una difusión de este tipo no se consigue muy fácilmente. No, todo lo contrario, tomar conciencia, porque es la salud de todos. Y bueno, si alguien ve que hay algún vendedor ambulante que está, bueno, que por favor también avise, ¿no? Claro, por otra parte, hay una ordenanza municipal, sí. Está totalmente prohibida la venta ambulante en el partido de Salto, pero de cualquier cosa. Por supuesto, hay una cantidad de gente que transgrede las reglas, ¿no? Pero sobre yo me alarmo mucho y estoy realmente preocupado con la venta de comida, ¿no? La venta de comida, que es cada vez más, la gente posiblemente tenga problemas económicos, trata de salvarse o de arrimar un pesito más a sus arcas con la comida. Nosotros damos cursos de manipulación de alimentos que también son gratuitos, tienen que nada más que anotarse aquí, lo hacemos un par de veces por año. Logramos bastante asistencia, gracias a Dios, pero aprovecho también esta oportunidad para reiterar que se vengan a notar que nosotros damos cursos de manipulación. Por lo menos la gente sabe a qué atenerse y sabe cómo trabajar el alimento, que es imprescindible. Lo comemos todos, vos, yo, mi hijo, mi nieto, etcétera, etcétera.